Free Audio Library. ¿Cómo están, chicos y chicas, fans de Apple y gente de YouTube? Espero que se encuentren súper bien, chicos, que estén de lo mejor. Y hoy empezamos con la semana, como es de costumbre, con un video nuevo. Ya saben que fines de semana no hay videos, es descanso, como si fuera muy, muy, mucho trabajo. Pero bueno, sí, es de descanso, por así decirlo. Y pues son los únicos días a los que no les dedico nada a Apple. Entonces, pues así comenzamos con esta semana, chicos, con un video muy, muy, también especial, por así decirlo. Tampoco este video va a llevar categoría. Es un video donde yo les voy a dar mi opinión, o más bien opinión, pero el por qué. El por qué me encanta Apple, porque siempre he sido Apple, bueno, no siempre, pero casi siempre he sido Apple. ¿Por qué me gusta Apple y por qué uso Apple? Ajá, es un tema muy interesante, la verdad. Ya quería compartírselo a ustedes, mi opinión, mi postura, por así decirlo, ¿no? Mi experiencia con Apple. Y me encantó hacer este video, me encantó esta idea. Y pues aquí se las traigo, chicos, ¿sí? Igual ustedes en los comentarios me pueden dejar el por qué siempre están con Apple, por qué no se van a otro sistema operativo o otra marca, y por qué siempre o son fans de Apple, por qué lo son. Y pues aquí en este video les voy a explicar, pues, los factores que me han hecho hacer uno, me han hecho que yo me haga un usuario muy frecuente de Apple y un fan muy loco por Apple. Entonces, vamos a iniciar con este video, chicos, y pues, como no tenemos intro, pues vamos allá. Pues bueno, chicos, vamos a empezar con la anécdota, ¿sí? Vamos a empezar primero con la anécdota. Y es que yo, bueno, mi primer producto que yo tuve fue de Apple, fue a los, creo que tenía 9, 10 años, creo que sí, pero fue un iPad 2, me acuerdo que muy bien que fue un iPad 2, de segunda generación, obviamente, era de color blanco, y me acuerdo que me lo compró mi papá, era 2012, me acuerdo que era 2012, y en aquel tiempo, pues, estos iPads estaban disponibles. El iPad primera generación y el iPad 2. Este iPad ya tenía cámara. Para mí era una cosa gigante. La verdad es que a mí me encantaba muchísimo. Como yo casi veía a todos con iPad, porque la verdad, realmente el iPad tenía un gran impacto. Era tendencia aquí en mi país. Yo creo que en todo el mundo. Yo quería también uno. Adquirí en mis 9 años el iPad 2. Me lo compró mi papá. Y Era mágico, simplemente era mágico. A mí me encantó muchísimo el diseño de ese iPad. Un diseño muy bonito, el color muy bonito. Aunque yo era un niño de 9 años y no comprendía este tipo de cosas de software, de autonomía, bla, bla, bla. Yo creo que porque el iPad me acompañó en mis juegos favoritos de aquel entonces. Es por eso que le tomé mucho cariño a ese iPad. Y también me llamó mucho la atención que, como yo he sido una persona que le encanta mucho el diseño, que le encanta ese tipo de cosas minimalistas, le encanta cómo se ven las cosas, cómo se mueven, cómo se ven, cómo se usan. Entonces, desde niño a mí me atrapó muchísimo Apple, me atrapó muchísimo su diseño. Cuando yo tenía mi iPad 2, cuando salía con familiares, cuando salía de calle, en aquella época del 2012, me acuerdo muy bien los promocionales que había en aquella época. Como pueden ver, este tipo de promocional que teníamos en el 2012 por ahí, 2010, a mí me encantaba, siempre me llamaba la atención. No había otra marca que me llamase la atención como Apple, no había otra. Era la única marca que a mí me llamaba mucho la atención, que me encantaba, me daba una satisfacción ir a las tiendas de iShop, que en aquel entonces todavía no llegaba la Apple Store aquí en México, pero en aquel entonces, pues, seguían las iShop, Mixshop, que son los resellers de Apple, los distribuidores autorizados de Apple. Y yo siempre entraba a esas tiendas. Siempre veía los productos de Apple, me encantaban los productos de Apple, me siguen encantando, pero les estoy hablando de aquella edad, de 9 años. Siendo un niño me llamaba mucho la atención Apple, los colores, lo minimalista, el blanco con el negro, los iPods de colores, me encantaba muchísimo cómo se veía la tienda, me encantaba. Desde ahí empezó, digamos, mi amor por Apple. Entonces,
En esta edad, en la edad de los 9 años, siendo un niño, me encantaba. Simplemente por los colores, por cómo se veía Apple. Simplemente, obviamente. Diseño, y ya, listo. Cómo se veía los fondos, me gustaban muchísimo los fondos. El fondo de lo que era esta ola, esta ola muy, muy, muy conocida. Era un fondo del iPad. El típico, no sé si era un nenúfar, no sé qué era, pero es. De hecho, aquí se los voy a poner. Aquí se los voy a estar poniendo. Eran unos fondos muy, muy bonitos que yo tenía en aquella época con mi iPad 2 blanco. No me acuerdo de cuántas gigabytes yo creo que eran de unas 16 gigabytes por ahí. Pero desde ahí empezó mi amor por Apple. Ok, pues aquí llegamos al año 2013, creo. Cuando yo estaba en la secundaria, adquirí, mi papá me volvió a comprar un iPhone 5, mi primer iPhone fue el iPhone 5, de hecho, creo que lo tengo por acá, ok, a ver, tengo este es el iPhone 5, aquí lo tengo, a este iPhone le tengo muchísimo amor, es por eso que lo adquirí el año pasado, ya tiene 4 meses, 5 meses conmigo, creo, lo adquirí porque le agarré muchísimo cariño a este iPhone, fue uno de mis primeros iPhones. Y igual, volvemos a lo mismo, cómo se veía la caja minimalista. Aquí tengo la caja del iPhone 5. La caja me encantó cómo se veía, la experiencia a ir y ver todos los vendedores, los promotores de los iShop, de los distribuidores autorizados. Me encantaba cómo se veía todo, el diseño del iPhone 5. Me encantaba, simplemente me encantaba la relación que tenía el iPhone con el diseño. Muy bien, a mí me encantaba. Llegó el año 2014 y pues, sí, iPhone 6. Me comprobaron otra vez el iPhone 6 y ese sí tuve la oportunidad de vivir la experiencia. El día de lanzamiento lo viví, me encantó demasiado cómo fue, te aplaudían, todo. Creo que en aquel tiempo todavía no estaba el Apple Store, porque la primera Apple Store aquí en México fue en Vía Santa Fe. Creo que todavía no estaba, no recuerdo muy bien, pero creo que sí, porque me empezaron a aplaudir a todos los usuarios nos empezaron a aplaudir. Eso fue un plus para mí, que me empezó a encantar mucho más Apple, el iPhone, un tamaño mucho más grandecito, que en aquella época esto era grande, y un iPhone muy bonito, la gente viendo los iPhones, a mí me encantaba, el nuevo diseño de iOS, muy bonito, la verdad. A mí me encantó muchísimo. Me agarró ahí mucho y no saltaba mi iPhone. Me gustaba cómo se veía WhatsApp en aquella época, Facebook en aquella época. Muy bien, un diseño muy bonito, muy, muy bonito. Ok, de ahí ya no tuve iPhone. De ahí, después del iPhone 6, ya no tuve más iPhones. Tuve Android. Así es. ¿Qué puedo? Tuve Huawei. Tuve un Huawei P20, P9 creo, Lite, no sé cuál era, pero sí tuve un Huawei. Un teléfono que realmente me gustó, la verdad me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Yo tenía mis canciones ahí. Lo que me gustó mucho es que tenías muchas opciones, algunas demasiadas. Para mí era así como que, wow, tantas opciones, ¿qué es esto? En la barra de notificaciones. Me gustaba que se podía editar también la barra de notificaciones de control. Me gustaba eso, que yo podía descargar mi música en el apartado de música que traen los Android. La verdad es que no sé si lo sigan teniendo, pero bueno. Eso era lo que a mí me encantaba de mi P20 Lite. No recuerdo cuál, era un Huawei. Sí, yo fui usuario de Android también. También tuve un Huawei Mate 20 Lite, muy bonito teléfono, muy parecido al iPhone X. Muy bonito, la verdad, muy buena autonomía. La cámara muy mala para mí, muy mala la cámara. Siempre en los Android he visto que las cámaras se ven con cierto, como si fueran gráficos del PlayStation 2. Estos gráficos que se llegan a, o sea, que las líneas no están bien. O sea, como si fueran que los bordes de las personas se vieran como pixeleadas. Eso es lo que no me gustaba de ese Huawei. La batería muy buena. Me duraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cargaba muy rápido. La autonomía también muy buena, la verdad, sí. WhatsApp lo extrañaba, cómo se veía en el iPhone. No me gustaba mucho cómo se veían las aplicaciones, pero te vas acostumbrando.
te vas acostumbrando. Mucha basura en Huawei, demasiada basura que yo tenía en Huawei, no sabía cómo eliminarla. Es que no me gustaba. La verdad es que ese fue mi problema con los archivos. No se llenaba muy rápido, pero quería borrar muchas cosas, pero seguían ahí por alguna ocasión, por alguna razón. Había demasiados archivos, muchas carpetas, todo estaba en desorden con el Huawei, para mí en Android. Estamos hablando en Android en general. Para mí, muchísimo desorden. Demasiado desorden en archivos. Esto y el otro. Cuando yo quería descargar una imagen, me daba muchas opciones. Yo, ¿cómo quisiera? Extrañaba mi iPhone y decía, ¿cómo quisiera que solamente me dijera guardar imagen y ya? No tantas opciones. Eso es lo que no me gusta de Android. No me gustaba de Android. Ajá. Teniendo Huawei, no me gustaba eso de Android. Tantas opciones para mí. Nada sencillo. Nada minimalista. Ahora, pues actualmente empecé mi colección de iPhones. Cuando ese Huawei se me rompió, se me estrelló, se quemaron los píxeles, por así decirlo. Empecé mi colección de iPhones. Decidí volver a Apple bien. Y aquí lo tienen, las colecciones. Aquí tengo más iPhones enfrente. Y así empezó. Ahora, obviamente, me adentré mucho más al mundo de Apple. Sé un poco más conocimientos básicos de Apple. De técnicos, por así decirlo, conocimientos técnicos, conocimientos de software. Ajá. Entonces, a todo esto que yo les dije, ¿por qué prefiero Apple? ¿Por qué siempre me he quedado con Apple? ¿Por qué Apple nunca se me ha olvidado? ¿Por qué? Y bueno, pues son muchas cosas. En primer lugar, vamos con el primer factor. Diseño. Ajá, el diseño. Un diseño muy elegante. No solamente estamos hablando de los iPhones, sino estamos hablando de Apple en general. Sea iPad, sea Apple Watch, lo que tú quieras, pero Apple siempre mantiene un diseño muy elegante. Un diseño muy, muy elegante. Un diseño minimalista, colores blancos y negros, grises. Se relaciona muy bien contigo. Ese es el diseño. El diseño es que en general de Apple, de sus productos, de sus tiendas, me ha encantado muchísimo. Es por eso que también me quedo por Apple. Por su diseño y su elegancia y su simplicidad. Experiencia. Este es otro factor, la experiencia. Cuando vas a comprar un producto Apple, cómo te reciben los usuarios, cómo te reciben los trabajadores, los promotores, los trabajadores de Apple, cómo se relaciona la tienda contigo. Puestos apartados para que tú vayas con el vendedor, con el trabajador de Apple, a dar tu problema, a dar una inconformidad. Muy bien, muy buena relación, muy buen lenguaje de cómo se relacionan contigo. Apple, cómo te soluciona las cosas. Creo que ninguna otra marca te ofrece eso. No es lo mismo que tú vayas a una tienda de Huawei y la relación sea la misma a la de Apple, que te dan los trabajadores, o la misma Apple. No es la misma. Esa es la experiencia que tienes al comprar un iPhone. Que puedas hacer como, digamos, que vas a comprar un iPhone, vas a comprar un iPad. Y es como si estuvieras comprando un sueño, como que vas a hacer un sueño. ¿Por qué? Porque lo que te dice Apple es que al comprar un iPhone vas a estar comprando un sueño, vas a poder hacer tus sueños. ¿Y qué quiere decir eso? Producir música, hacer tus podcasts, lo que tú quieras. Lo que tú quieras que lo que te ofrece iPhone. Entonces es la experiencia también. La experiencia, cómo se relaciona Apple con el usuario. En mi caso, cómo se relacionó conmigo. En diseño, en muchas cosas. Por eso escojo Apple. El software, también estamos hablando del software. Mucha gente dice, es que iOS es un poco, digamos, restringido. Es un poco, esto no lo puedo hacer, te ofrezco esto, ten. A mí me encanta mucho iOS. Sé que es un poco restringido, digámoslo así. Tiene muchas limitaciones, eso es la palabra. Muchísimas limitaciones. Pero me encanta que sea limpio, que se mantenga una línea de diseño, el software, que sea simple, que sea elegante, que se comunique contigo. Es decir, no necesitas conocer iOS. O sea, hay personas que realmente dicen, híjole, es que nunca he conocido iOS. Pero en cuanto tú abres un iPhone, tú ya sabes qué hacer. Ya sabes cuál es el apartado, ¿sí? Ya sabes qué es esto. Ya sabes qué es esto, ¿no? O sea, todo está muy bien. Todo es una interconexión muy buena. Se relaciona muy bien el software contigo, el cómo trabaja contigo, cómo hace las tareas por ti. Eso está súper bien. Es por eso que me he quedado con Apple.
la interfaz de las aplicaciones muy buena, la, digamos, la, las aplicaciones cómo están de optimizadas. Tenemos el ejemplo de Instagram. Ok, WhatsApp sí, pero la interfaz y optimización de aplicaciones. También algunas, algunas, digámoslo así, ¿cómo se puede, cómo podría decirlo? Algunos privilegios que las podría llamar... Vale, se me fue la palabra. Podríamos llamarlo así como los privilegios que tiene iOS en ciertas aplicaciones que solamente están disponibles para iOS. Ajá, entonces, aquí en este apartado de software estamos hablando de optimizaciones de aplicaciones, la interfaz de aplicaciones, cómo se relaciona contigo, estamos hablando de diseño, estamos hablando de cómo se la tarea o el software de iOS, cómo se vuelve a relacionar contigo, cómo hace tus tareas por ti, cómo actúa el sistema operativo aunque tengas un iPhone 6, aunque tengas un iPhone 7, cómo es, o sea, la experiencia en iPhones pasados y actuales. Es por eso que también prefiero Apple. El ecosistema, no se diga, Apple tiene el mejor ecosistema que pueda haber. O sea, tienes un iPhone, tienes un Apple Watch, tienes una Mac, tienes un iPad, lo que tú quieras, pero lo que tú vayas a trabajar puede ser realmente coordinado, puede todo estar en un, digámoslo así, como si fuera una coreografía de un baile muy bien interconectado, muy bien. Ahora sí que como si fuera un ballet complejo y muy bien optimizado. Un ecosistema que no te va a fallar. ¿Cómo es? O sea, solamente tenemos el ejemplo de iTrue. ¿Cómo es pasar un archivo de un iPhone a otro? Simplemente poner contactos, o ya sea con todos, poner iTrue. También poner iDrop en el otro teléfono que quieres pasar tu contacto o tu archivo. Listo, ya tienes. Listo, así es tu iPhone. Ya se pasó tu archivo. Eso es lo que me encanta. El ecosistema, cómo se trabaja, cómo está de interconectado, cómo es como una coreografía, como si fueran una coreografía compleja, cómo trabaja, cómo se relaciona el software, que aunque sean diferentes, aunque ya sea dividido en iPadOS, WatchOS, iOS, macOS, lo que tú quieras, Sí, se conectan muy bien. Y ya no sé cuántos factores llevo, pero también lo que viene siendo el legado de Apple. A mí me encantan mucho las cosas que dan un legado, ya sea una persona, una empresa, un movimiento, algo que ha dejado un legado, que ha dejado huella en la historia. Y Apple no ha sido la excepción. Sabemos que Apple ha marcado muchísimas cosas en la historia. Ojo, no han sido los primeros, ya lo sabemos. En pantallas táctiles, lo que tú quieras, pero Apple realmente ha cambiado nuestras vidas. Es la empresa que más ha cambiado nuestras vidas de cómo nos comunicamos hoy en día. Algunas cosas han salido de ella, se han derivado de Apple, y eso es por eso que es mi marca favorita. Samsung sí tiene su historia y todo, pero Apple tiene un legado como Microsoft, como Nokia, por así decirlo, como Sony. Muchísimas de este tipo de empresas tienen un legado. Y también, obviamente, teniendo Steve Jobs, un personaje muy histórico en cuanto a la tecnología. Es por eso que también escojo Apple, porque es una empresa que tiene historia. Es una empresa que tiene historia, que tiene conocimiento, que tiene muchísimas cosas que te ofrece para que tú puedas, puedas aprenderlas de la empresa. Y que sepas lo que estás comprando. Si estás comprando un iPhone, estás comprando experiencia de una empresa que sabe hacer buenos productos. Pero obviamente no por ser un fan de Apple defiendo todo lo que ha hecho Apple. Ha hecho muchísimas cosas que no está bien, productos que no están bien, diseños que no están bien. Pero bueno, ese va a ser un tema para otro video. ¿Sí, chicos? Pero como ven, es por eso que utilizo Apple. Es por eso que siempre he sido Apple. Me encanta Apple, soy fan de Apple. Soy un fanboy. Pero obviamente, pues, no es como para que, híjole, Apple hizo esto. Pero es que ve las ventajas, amigo. No, tampoco. Pero está muy bien. Apple es una empresa con historia, una empresa con legado que ninguna otra no tiene. Huawei no la tiene, Samsung no la tiene. No. O sea, son empresas jóvenes, de 10 años, 15 años, yo creo. Apple, 45 años de experiencia. Obviamente, ¿de qué te esperas de tus productos? Cuando va a lanzar un producto, ¿de qué te esperas? ¿Qué va a ser el mejor? Obviamente, quizás que se atrasan en tecnologías, que se atrasan en esto, que lo otro, pero vas a comprar calidad. Vas a comprar calidad, vas a comprar un ecosistema, vas a comprar algún producto que se relacione muy bien con tu ecosistema. No te vas a ni tener que preocupar por cómo vas a tener que lidiar con un iPad y a la vez, híjole, tengo un iPad, ¿cómo paso los archivos a esto?
es que existen los servicios de Gmail, servicios en los que te puedes pasar archivos, está muy bien, cualquiera. Pero dentro de tu dispositivo yo creo que ninguna empresa lo ha hecho muy bien. Pero bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció este video? ¿Cómo les apareció mis anécdotas? Muy interesantes, ¿verdad? A mí también. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Tú déjame aquí en los comentarios por qué te sigues quedando con Apple y qué cosas te ha decepcionado de Apple. A mí también hay cosas que me han decepcionado mucho de Apple, pero les digo, eso es un tema para otro video. ¿Sí, chicos? Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones porque estamos subiendo videos diarios, casi diarios. 3 videos a la semana, ¿sí? Entonces, pues ya saben, mi nombre es Vip. Fue un gusto estar en sus pantallas, chicos. Que tengan una buena tarde, un buen día, tarde, noche, en el horario que estén viendo este video. Que se cuiden también y nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye, bye. These bat violence is lame, get along, get along. Your raps won't get far, start a blog, start a blog. Find a face to chill, synagogue. You swear and make moves in a John and a John. Set coming out from couches unannounced. Lil Furry shaving down, eating, kidding, yelling down. Mr. Papadopoulos, Lil Webster apologist. All I need is PMA, bro, how about you?